Muy buenas. Este vídeo es un poco para aclarar dudas. Hay gente que me pregunta en otros vídeos que si me tuviera que quedar con una de las dos, que con cuál me quedaría. Entonces, bueno, voy a hacer un repaso un poco de sensaciones y cómo veo yo cada una de las motos. La primera moto que compré fue la Himalayan, la tengo aproximadamente desde mayo de 2021, unos 2 años y medio. Y luego, bueno, por el capricho que tenemos todos los moteros, estaba buscando otra cosa, algo más campero, y terminé con la Vogue Rally, ya que la Honda, la verdad que se iba bastante más de precio y tampoco la veía... No lo veía justificado el precio. Bien, pues la idea era, al comprar la Vogue, vender la Himalayan. Esa era la idea, digo, son dos motos muy similares, ¿para qué voy a tener dos motos iguales? De hecho, la puse en venta, la Himalayan, y la tenía ya prácticamente cerrada la venta y me eché para atrás. La verdad que me dio pena y dije, si entre las dos motos no valen lo que una tener, digo, voy a darme el capricho de tener las dos. Cuando mucha gente me pregunta en los chats, como tengo las dos motos y hay gente que está tomando decisiones a ver cuál se compran, porque en cierto modo son similares, y me preguntan que con cuál me quedaría si me tuviera que quedar con una, yo realmente lo que comento es depende de sus necesidades, porque al principio yo pensé que eran dos motos iguales, están dentro del mismo nicho de mercado, digamos, pero realmente son muy, muy, muy diferentes, aunque parezcan iguales o similares, que va. Yo siempre lo que les digo es que, antes de entrar un poco en profundidad y de dar detalles, es si van a usar la moto con pasajero y con carga para hacer viajes largos, sin ninguna duda la Himalayan. La Himalayan es mucho más versátil que la otra. También es más bajita, para ciudad más manejable, es mucho más polivalente la Himalayan. En la Vogue, dos personas, el de atrás va fatal, las piernas van encogidas, es una posición, no como si fuera una R, pero casi, las piernas van encogidas, las punteras de las piernas del pasajero van dando a la mitad de mis piernas, y para un viaje largo se puede hacer muy pesado. La Vogue, para hacer ciudad con dos personas un ratito, bien, pero para hacer viajes largos, no, de ninguna manera. Luego, además, la Himalayan admite muchísimo más equipaje. Actualmente la Vogue no tiene accesorios oficiales, ¿vale? Por el mercado, en el mercado secundario se pueden encontrar algunas cosas. La Vogue para hacer viajes largos, yo he hecho alguno, una persona sola, ¿vale? Con bolsas laterales en las defensas y una bolsa grande detrás, claro que se puede hacer, pero para una persona sola. O sea, la gran diferencia que yo veo en las dos motos es que si la quieres para viajar en pareja, la Vogue no vale, no está concebida para eso. La Vogue es una moto trail de pequeña cilindrada, que puedes hacer viajes largos perfectamente, pero está un poquito más enfocada, una de las diferencias que veo, un poquito más enfocada para campo, ¿vale? Un recorrido más largo de suspensiones y una altura libre al suelo también más alta. Por lo que si vas a viajar solo, normalmente, la verdad que te valdría cualquiera de las dos, ¿vale? Porque en la parte, bueno, yo le tengo puesto aquí, hay gente que le pone un toque case, a mí no me gusta un toque case rígido, yo tengo este bolso que se hace dos alturas, tengo estas alforjas que van en las defensas, y en la parte de atrás le podemos meter otro bolso. Para la Vogue, para viajar una persona, te puedes recorrer muchos cientos de kilómetros sin ningún problema.
La Himalayan para dos, la verdad que es una maravilla. Los asientos son más cómodos, con un top case, con alforjas delanteras, sobre las maletas laterales, también como he mostrado en un vídeo de capacidad de carga de esta moto en este mismo canal, bolsas, tiene muchísima capacidad y la verdad que el viaje es muy muy cómodo. No quiero decir que en la Vogue no lo sea. Yo hice un viaje de fin de semana de unos 1000 kilómetros y la verdad que la moto para una persona es muy cómoda. El asiento es un poco tipo tabla, no como un enduro, pero no es el asiento de la Himalayan. El asiento de la Himalayan es la verdad que bastante más cómodo. Yo no voy a entrar realmente en temas técnicos. Para temas técnicos o especificaciones están en cualquiera de las páginas web de Royal Enfield o de Vogue. Se puede consultar cualquier cosa. Voy a hacer unas valoraciones, un poco diferenciaciones entre una y otra según la experiencia que yo tengo. En cuanto a consumo, pues en cuanto a consumo, las dos consumen poco realmente. Pero observo que más o menos haciendo los mismos trayectos, la Vogue consume en torno a medio litro más cada 100 kilómetros. O será mi forma de conducción, no lo sé. Pero aunque son muy similares los consumos, la Vogue está en torno a medio litro más, sí. En cuanto a calidades, bueno, los chinos están haciendo las cosas cada vez mejor. Yo creo que aquí la Vogue tiene más calidades, más controles de calidad. Seguramente mejores acabados que la Royal. Sí. La Royal depende del indio que te haya tocado, ¿vale? Una de las grandes diferencias que yo sí que veo entre las dos motos es que la Himalayan es algo único, es exclusiva. Es una moto exclusiva, ¿vale? No hay otra cosa parecida en el mercado. Realmente es como una moto retro trail y la verdad es que, no sé, de un diseño, bajo mi punto de vista, chulísimo. Como la Vogue hay muchas, no solamente la Honda. Hay una Kawa y más, no sé, pues hay muchas muy similares. Es una moto tipo trail tirando enduro y lo que es la estética es muy similar en otras motos. Sin embargo, como la Himalayan no encontrarás otra. Es un punto a favor de la Himalayan y lo que me tiene a mí enamorado, ¿no? Porque en cuanto a calidades, realmente los materiales de la Himalayan, bueno, de las dos en general, son materiales baratos. Pero la Himalayan yo creo que es como peorcilla. Que sí, que tiene un motor muy duro, que puede durar muchos años, todas esas cosas. Pero tiene pequeños detalles subsanables por muy poquito dinero. Y no la cobran barata, porque realmente la Himalayan no es barata. La Vogue sí, la Vogue yo creo que está en su precio. A la Himalayan yo creo que le sobran de 500 a 800 euros si comparamos con otras cosas. Pero vamos, esto es mi punto de vista. Pero sin duda el diseño de la Himalayan es algo muy diferente, ¿vale? Si quieres algo más exclusivo, más diferente, una Himalayan. En cuanto a simplicidad mecánica, lógicamente la Royal es lo que es. Es una moto refrigerada por aire y un pequeño radiador de aceite. Y esta, bueno, ya es una moto más normal, refrigerada por agua, que hay gente que se queja, en fin. En cuanto a potencia, hombre, la Vogue con 300 centímetros cúbicos respecto a la Himalayan que tiene 411, bueno, la Vogue tiene 292 creo, aun siendo de menor cilindrada tiene algo más de alegría. En otros vídeos ya comparo velocidades y demás. Tiene un pelín más de alegría, ¿vale? Y en cuanto a vibraciones, bajo mi punto de vista, la Vogue vibra bastante más, sobre todo a altas velocidades. También es cierto, pues, que la Vogue esta tendrá unos 3000 kilómetros y la otra andará por 14 o 15. Entonces también se tiene que soltar algo, ¿no? De exclusividad de diseño ya he hablado antes. La Himalayan sin duda tiene un diseño muy diferente a todo lo que hay.
en el mercado. El diseño de la Vogue Rally realmente parece un clon de la Honda Rally, que ya la han traído a España. Antes solo estaba la L. Y es muy bonito, pero no es algo, digamos, exclusivo. En cuanto a versatilidad, más polivalente, sin duda, la Himalayan, como he comentado antes, tanto para ir con un pasajero, para ciudad, para campo y demás. Eso sí es cierto que para campo la supera la Rally con creces, ¿vale? La Rally es una moto que supera a la Himalayan, pero bastante en campo. Aunque para hacer un campo tranquilo, la verdad que te vale cualquiera de las dos. En cuanto a mantenimiento, bueno, mantenimiento yo creo que es un mantenimiento más o menos similar. Son dos motos que tampoco te van a cobrar demasiado. Eso también depende de la ciudad, del taller y demás, pero el mantenimiento es más o menos similar. En cuanto a altura, como he comentado antes, la Vogue es un caballo al lado de la otra. Pero como también pesa en torno a unos 40 kilos menos y es muy, muy, muy finita, ¿vale? Aunque la otra también tiene un asiento fino. Se maneja muy bien. Yo la verdad que todavía no he caído. No he hecho mucho el indio con ella, pero todavía no he caído. El peso, la verdad que la Himalayan es un puro hierro. Esto está en 200 kilos, pero sin maletas. Con depósito lleno y todo, 190 y algo. Y la Vogue, bueno, hablo de pesos declarados. Luego hay gente por ahí que las pesa y ven que hay un kilito más. Pero yo la Vogue la noto, la verdad, que bastante ligera. En cuanto a accesorios de la marca y demás, la Himalayan lleva más años en el mercado y tiene un huevo de accesorios, tanto de la casa, del concesionario oficial, como en AliExpress o en cualquier sitio encuentras de todo. Todo tipo de defensas, de la casa, de Givi, de... En todos sitios puedes encontrar cualquier cosa. Hoy por hoy de la Rally hay muy poquita cosa. Vamos a hablar un poco, quiero hablar un poco del servicio postventa. El servicio postventa, bueno, Vogue ha repartido bien los concesionarios que en España, estoy hablando de España en todo el vídeo, ha repartido muy bien los concesionarios a los que les ha dado la opción de vender la Vogue. En mi caso lo compré en concesionario oficial de Suzuki y claro, a mí me da mucha más garantía. Hay concesionarios, Royal Enfield tiene mucho menos concesionarios. Suelen ser en algunos casos concesionarios solamente de Royal y en otros compartidos, en los que prestan bastante menos atención a esta marca. Y en cuanto a Vogue, Vogue tiene bastantes sitios oficiales donde pueden atender más. Y creo que están invirtiendo mucho en esto. El tema de la atención postventa, creo que Royal Enfield falla bastante.
El precio, bueno, el precio ya he comentado antes algo. El precio, la Vogue vale en torno a 500 o 600 euros menos que la Himalayan, con más equipamiento, porque trae el paramanos, trae las defensas de motor y no recuerdo alguna cosita más. En cuanto a garantía, actualmente Vogue está dando 5 años de garantía y Royal Enfield creo que son 3 años de garantía. Un tema a destacar es, por ejemplo, la desconexión del ABS. En la Vogue es sumamente fácil, pero en la Himalaya, en las botoneras, como he dicho ya en otras ocasiones, no sabes si la estás tocando o no. No sé, es como bastante más complicado. Y en cuanto a frenos, como ya he dicho en otros vídeos, bueno, pues la Himalayan frena menos que una bicicleta. Hay que acostumbrarse, ya te acostumbras y bueno, vale. Pero la Vogue tiene unos frenos más que correctos. La Himalayan quizá para off va bastante bien, pero en ciudad te ves complicado muchas veces con ella. En cuanto a sensaciones, pues yo realmente más que por prestaciones me muevo por sensaciones, las dos me gustan. La verdad es que las dos son muy divertidas. No sé el tiempo que tendré las dos, ni de cuál me desharé primero, o si me desharé de las dos en algún momento y la cambiaré por otra, porque los caprichosos que somos los moteros es así. Pero en principio las sensaciones son buenas en las dos, me gustan las dos. Hay gente que habla de malas calidades y demás. Lógicamente no son motos japonesas, pero tampoco se les puede pedir lo que a una moto de enduro, que son las quejas que veo de mucha gente con estas motos. Si tú estas motos la cuidas bien y no le exiges demasiado, porque ninguna son para estar constantemente pasando por trialeras y haciendo tope con la amortiguación, pues las motos duran y a la moto no les pasa nada, ¿vale? Pero si les exiges más, pues cómprate un enduro, que un enduro vale como mínimo el doble que cualquiera de estas, y tienen suspensiones mejores y hay todo, lo tienen todo mejor que esta, en más calidades, ¿vale? ¡Vamos para arriba! Y bueno, como resumen a todo esto que he ido contando, lo que he comenzado diciendo al principio, si quieres algo exclusivo, diferente, la Himalayan. La Himalayan no tiene comparación, no hay comparación, no sé, sino que alguien me diga con qué moto la puedes comparar, lo que es la estética, ¿no? La estética, un motor de carrera larga, refrigerado por aire, no sé, es otra cosa, ¿vale? Si la quieres para viajar con pasajero y carga, hacer viajes largos, sin duda la Himalayan. Si quieres algo más polivalente, la Himalayan. Y si quieres algo más campestre, algo que funcione mejor por campo, pues sin duda la Vogue, aunque te pierdes la polivalencia de la Himalayan. Con lo cual son dos motos muy diferentes, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Espero que ayude a quien tenga dudas en qué modelo adquirir. Pues nos vemos por el camino. Chao.